Yeah, that's me. That's my, it's my carpet. I do my art under different names. Yeah. So my real name is... Mami. Oh my god, I got here. Llegaron al consulado del Perú. Marco Toledo, cuéntanos, eres uno de los organizadores de esta marcha, realmente el que la iniciaste. Ya, sí, así parece. Cuéntame. Bueno, la idea fue de Nancy Medina, inicialmente. Ella es Nancy Medina. Y yo lo que hice fue solamente prender la mechita de esta marcha. Esta marcha no tiene ningún color político, como habrán visto, desde el principio lo dije, el único color que nos podía representar era el color verde, que está en el sos amazónico, y que con el señor Roger Rumrill estuvimos de acuerdo desde el principio. Nosotros estamos luchando por mantener la pureza del agua y todo lo que el agua da vida, ¿no? Es para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos y para toda la descendencia, no solamente de Perú, sino de todo el mundo. Yo no sé por qué razón habría que politizar una marcha como esta, ¿no? No veo la razón. Repartamos los volantes. Mexicana. Ese es el objetivo de venir acá y darle algo, ¿no? Para que el gobierno que usted representa en esta ciudad se entere de que nosotros, los peruanos del sur de California, estamos apoyando al departamento de Cajamarca, a nuestros hermanos cajamarqueños. Ustedes tienen todo el derecho de expresarse. Lo único que les pido es que no me interrumpan, por ejemplo, el acceso del público a las ventanillas. Eso no lo hago. Voy a ponerse ahí, ustedes son peruanos, supongo que si no eres peruano, pueden quedarse ahí, pero no interrumpan el normal funcionamiento de el consulado. ¿Estamos de acuerdo? Respecto a esto, tenemos que evitar de que agarren y puedan explotar esta mina de Conga, porque ellos quieren sacar, está valorada en 4 mil millones de dólares, 4 billones, pero más vale el agua. Quieren sacar y sacar el agua a 4 lagunas naturales que están ahí por millones de años. ¿Para qué? Para sacarle un oro que en Perú nunca se beneficia, es para la gente extranacional, para una migaja que le haga al pueblo peruano, y quieren destruir todo. Después, cuando se lleven todo el oro, ya queda toda pura basura ahí. 2 de las lagunas están proyectadas para que sean para desmonte, y 2 para que le saquen el agua. Es el valor del oro debajo de estas lagunas, es 4 mil millones de dólares. Ya en Yanacocha han sacado 8 mil millones de dólares, y lo ha explotado desde el año 93, y el valor es 8 billones de dólares que ya han sacado de esto, y nada se ha beneficiado al pueblo, nada más. ¿De qué parte de Perú es? Yo de Lima, pero yo quiero al Perú. ¿Hace cuánto tiempo vive acá? Hace 20 años. Gracias. Bueno, estoy aquí marchando en apoyo a nuestros hermanos cajamarquinos en pro del agua y en contra de una explotación irresponsable de la minería, ¿no? Jerry, tú tenías acciones en Yanacocha. ¿Qué pasó con eso? Cuéntame. Lo vendí en protesta porque me considero que es injusto ganarme un dinero
de unas compañías irresponsables, ¿no? Y no merecía esto, como decir, ganar un dinero sucio de una compañía que no protege nuestro medio ambiente. Hay como dice que llamar los mineros está invadiendo nuestro pueblo, su pueblo, su comunidad de ellos, y están invadiendo los mineros. Pregúntele cuántos años tiene, por favor. ¿Cuántos? 101. Y qué bien camina y está muy activa. Cuénteme, en sus 101 años de edad, ¿cómo ha visto el Perú? ¿De dónde es ella? Cusco. De Cusco. ¿Cómo ha visto, qué cambios ha visto en el Perú? ¿Qué impresiones nos da? Y me viene ya tan despegan pobre con la mijunan cancho estudia allí en su colegio que ya chachingo y profesora con la cheita. ¿Y esa? Reiki, allí en tacho chachingo manacho, profesora manrencha y capunjem como profesora con la cheita. Esa pase mala muere por man, allí en tacho ya profesora y pues venir tan ahí como mango a una manta, una mancha una ronda. Dice que la han invadido todos los mineros, los profesores cuando van a su pueblo y dicen ni una semana, tres días, dos días, no me enseñan a los niños, no lo enseñan bien, no saben nada. ¿De qué pueblo es ella? Oyoyo, hay un pueblito chiquito. ¿Y hace cuánto tiempo que está en Estados Unidos? No, ya hace 5 meses. 5 meses. ¿Qué mensaje le da Ollantumala al presidente? Mante, imagen Ollanta bajo votarán. Ajá, imagen imagen votarán Ollanta. De castigo, publicístico. Ellos pensaron que llamaban a favor de los pobres. Él ha prometido, le ha dado promesa, y entonces que llamaban, ellos lo han votado todo el pueblo y él para la Ollanta. Ella le ha prometido y que le pueden dar y todo, y ayuda para los pobres niños, y para el colegio, para el trabajo y para los pobres. Así está diciendo. ¿Y qué siente de vivir en Estados Unidos? ¿Qué le parece este cambio? Hace 5 meses, mamá, recién que llega, mamá, después de más de 100 años de vida, mamá, en Perú. A ver, imagínate, ¿sentí que Estados Unidos? ¿Sentí? Imagínate, ya chaco con alguien, parece que soy mamá, alguien. Allí, pero estoy bien con mis nietos, pero no me gusta, dice, que además muy, que llama, mucha plata, dice. Nancy, cuéntame, ¿qué es lo que te mueve para esta marcha? Okay, me mueve la destrucción, ¿no? La destrucción que están haciendo de nuestro país, de la naturaleza de nuestro país. Me mueve la destrucción del agua. El agua es necesaria para la vida animal, de las personas, la vida animal, ¿no? Me mueve que compañías extranjeras vayan a mi país, se hagan millonarios y no hagan nada por los lugares donde ellos sacan los minerales y se los llevan fuera del país. Me mueve toda la injusticia que han hecho los últimos gobiernos que ha tenido el Perú. Han vendido nuestra patria y nosotros seguimos, y el pueblo peruano sigue siendo pobre. Nancy, ¿hace cuánto tiempo vives en Estados Unidos? En Estados Unidos vivo alrededor de 20 años. ¿De 20 años? ¿Y vas constantemente al Perú? Constantemente voy al Perú. Dicen que esta marcha por el agua tiene tintes políticos. ¿Tú qué piensas al respecto? Yo no soy de ningún partido político. No hay acá nada de política. Es indignación de peruanos. Yo como peruana me siento indignada que en mi país, un país rico, haya tanta gente pobre. No haya buenas escuelas. Haya tanta ignorancia, tanta malnutrición. Viviendo en Estados Unidos, con cuestiones del medio ambiente, ¿cómo comparas tú cómo se está viviendo en Perú y las minas? ¿El hecho de vivir acá te da una perspectiva diferente? Cuéntame un poquito sobre eso. Eso es lo que a mí me saca de quicio, que vayan al Perú a hacer lo que acá no pueden hacer. A ver, que hay oro en California, que vengan y hagan toda esa minería tajo abierto aquí en California. A ver si se los vamos a permitir. Ellos saben a dónde van a hacer sus abusos. Bueno, Nancy, ¿hay algo más que quieres agregar?
No es todo, muy indignada, estoy muy indignada por lo que está pasando en Perú. ¿Está siguiendo la marcha por el agua que ya está en Lima? La he seguido desde que comenzó y les he dado mi apoyo a todos los hermanos cajamarquinos. Gracias. Yo creo que es algo moral. Para futuras siguientes generaciones, no para el siguiente término del gobierno, que normalmente los políticos de hoy en día están, siempre trabajan, no para su siguiente término, y no para la siguiente generación, que es como debería ser. Thinking your name, please. My name is Kaylin. Kaylin, are you from Occupy LA? Yes. And you're supporting the Peruvian march, the march of the Peruvian people right now? Yeah. Tell me, what do you think about what is happening in Peru right now? Well, I think that what's happening in Peru isn't unique to just Peru, that damage to the environment is happening all around the world for profit, so that's why I'm here. My friend is Peruvian, we met at Occupy LA, and he told me about what's going on there with the conga and Newmont, and so now I'm here to support the cause. Hey, do we have hope for the environment in the world? Not really. I mean, I'm not trying to be super negative, but I feel like things are getting worse, not better. So, I don't really have that much hope anymore. It sounds so depressing, but I feel like, you know, we're out here, but the mining project is probably still going to move forward. And a lot of things that people are against, like the war that happened in Iraq in 2003, millions of people took to the streets, and we still went to war. So I just feel like the people's voices are constantly being ignored no matter what we do at this point. Well, thank you very much. Yeah, no problem. Esta información, supuesta información que se le da al país sobre, pero esto va a beneficiar al país porque los impuestos nos van a beneficiar a todos, que de ahora en adelante la cosa va a ser mejor y va a ser una explotación más limpia, y es toda una, no es información sino realmente propaganda para generar consenso, es fabricación de consenso entre la población para aceptar condiciones de contratos que no son realmente beneficiosos al país, o si te lo benefician en un mínimo grado, comparado con el tipo de contratos que se hacen en otros países, que se hicieron en Chile antes de la nacionalización del cobre, que se hacen constantemente en el Medio Oriente con las compañías petroleras ahí, donde las utilidades son simplemente repartidas mitad-mitad, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí la proporción de reparto es simplemente escandalosa, quedando para el Perú una mínima parte. Eso por un lado, y por otro lado, sin tocar los problemas que una inversión de este tipo genera en términos de la destrucción del medio ambiente. Es una mina de tajo abierto lo que se está haciendo. Tú me dices que no van a usar mercurio, otra gente me dice que sí van a usar mercurio, cianuro, qué sé yo. Mira, esa parte técnica no la sé muy bien, obviamente, pero lo que sí sé y lo que todo el mundo puede ver son los resultados de lo que ha sucedido en el pasado inmediato, entre los últimos 10, 15, 20 años. Entonces, tomando eso como referencia, uno tiene que estar realmente desconfiado. Ahora te pregunto, ¿cómo crees que va a poder hacer? Si Conga no va, ¿qué medidas se necesitan tomar para que la minería informal no explote esos recursos que ya se sabe que hay minerales y que dañan también mucho la ecología del país? La única forma que pienso yo que para detener no solo la minería informal, sino toda la actividad económica informal en el Perú, es simplemente crear mecanismos de redistribución de ingresos y mecanismos económicos que signifiquen una orientación del mercado hacia adentro, no una orientación del mercado hacia afuera. La economía del Perú no es una economía autocentrada, como es las economías de los países en Europa, acá en Estados Unidos, en Japón, en otras partes del mundo donde hay mucho más desarrollo, digamos, y donde la mayor parte o una buena parte de lo que se produce está orientado hacia dónde, está orientado hacia el mercado interno. Cuando tú tienes una economía orientada hacia el mercado interno, tú no puedes bajar demasiado los salarios de la gente, no puedes. ¿Por qué razón? Porque si los bajas mucho, la gente no puede comprar las cosas que el país está produciendo. Entonces, esto implica de manera causa y automática que la economía tiene cierto equilibrio. En un país como en el Perú, donde la mayor parte de la economía está orientada hacia la exportación,
tú no tienes ningún problema en bajar los salarios al mínimo y mantener a la gente en la más absoluta pobreza porque su capacidad económica a ti no te interesa. Lo único que te interesa es que ellos produzcan lo más posible al precio, al costo más barato y agarras ese producto, esos minerales o ese petróleo y simplemente lo vendes afuera. Entonces eso explica por qué es que hay ese tipo de pobreza y por qué es tan difícil erradicarla. Entonces, no es la comunidad informal o la actividad informal aquí en la periferia de las ciudades, no qué sé yo, sino es un problema mucho más profundo de cómo la economía, la estructura económica en sí está organizada y construida. ¿Hace cuánto tiempo que vives en Estados Unidos, Julio? Llegué el año 89. ¿Por quién votaste en las elecciones presidenciales pasadas del Perú? Por Humala, desgraciadamente voté por Humala porque caí en la ilusión de que Humala iba a ser una alternativa diferente para el Perú, pero en el fondo yo sé y estoy convencido de que todas las decisiones de política económica en el Perú están completamente capturadas por una tecnocracia al servicio del interés de los capitales extranjeros. Es la verdad, capitales con compañías muy, muy poderosas que imponen sus condiciones, prácticamente dictan las leyes y esta gente con explicaciones de tipo tecnocrática que todo el mundo entiende a medias o no las entiende en absoluto, aceptan. Y mientras tanto, hay reportes constantes de que el GDP, ¿cómo se llama?, el Producto Bruto Interno, creció a tanto por ciento y a tanto por ciento y a tanto por ciento. Y la gente, tal vez no la gente en la ciudad, porque hay obviamente un crecimiento, un progreso en las ciudades, pero la gente en el campo o en las zonas donde estas grandes inversiones se realizan no tienen ningún beneficio. Julio, eres parte del movimiento Occupy LA aquí en California. Digamos que participo, sí, no soy uno de los dirigentes, nada, pero trato de colaborar con ellos, con mi humilde presencia y las cosas que podría hacer ahí, sí. ¿Hay algo más que quieras agregar? No, bueno, a los que me escuchan, ojalá que piensen un poco en todo este problema y si les interesa el tema en sí, traten de informarse mejor, no a través de la media, los periódicos, qué sé yo, en general, sino buscar otro tipo de medios, ¿no? Que están en la internet, tiene información más accesible que nunca y que da mejores criterios para uno informarse mejor. Gracias. Okay. Your name, please. My name is Ron. Ron, tell me, why are you here? Because they are planning on doing some mining that's going to be not real beneficial for the people of Peru. They've been mining already in one area, which is not so good for the people. They're not really giving the money back to a certain degree. And also, now they're planning on doing some mining by some lagoons, which can affect their drinking water as well as the rice paddies. They plan on using pumps and dredging, but also there seems to be word that they could be using mercury, which leaches into the soil that you really can't clean out. And so they're worried about their water supply as well as their food in the future. As a North American, do you think that they can do that kind of mining in this country? They don't do mercury so much in the United States, but I know they do it in Latin America, especially with the more impoverished people who can't afford the dredging equipment. So the locals sometimes use mercury. The big manufacturers don't use it or talk about it, but I think they do use it. I lived in Central America and I know that they do it. Illegal or not, they still do it. So I would be willing to guess that Peru would probably do it as well. Are you part of the Occupy LA as well? I'm part of the Occupation LA. Thank you. Okay. Tu nombre, por favor. Concepción Joaquín de Agüero. Concepción, ¿de dónde es usted? ¿De qué parte del Perú? De Cusco. ¿Y por qué está acá? Porque mis hijos, la pobreza han venido acá. Mis hijos están acá y luchando también, que no vayan trabajando para la pobreza. Pero hay mucho país y más pobreza ahí. Entonces, ahora los mineros nos quieren quitar nuestra agua. Todo y contaminación, todo, y los niños ya no pueden estudiar nada y nada de nunca pueden comer nada ya. De la comida, todo y ya contaminado. Ya los ricos, los que tienen plata, no más quieren beber todo bien, pero los pobres, los comunidades están abandonados, botados, no les importa nada a los ricos. Toda nuestra plata, nuestro dinero.
que los llevan y a los que dan señal, porque en mi país casi no saben nada y así que no tienen capacitación y no saben trabajar nada todavía, entonces todos los aprovechan, eso es el que tiene plata y el que sabe todo aprovechan, el gobierno, nuestro gobierno lo manda, que hacen contacto con el gobierno de acá, de extranjeros, lo mandan todo nuestro dinero, por eso luchamos en la situación. ¿Por quién votó usted? ¿Y qué piensa ahorita de las decisiones que está tomando? Uganda no tiene casi capacidad, porque yo soy gente no, es nacionalista, entonces que llama a favor de los pobres, ha entrado él, entonces no hay gente que trabaja con él. Bueno, hay ricos más que pobres, entonces ya no le dejan gobernar al Uganda. Sí. ¿Hay algo más que quiera agregar? ¿Hay algo más que quiera agregar? ¿Algún mensaje para la gente de Cajamarca? Sí, el Cajamarca, el corazones están luchando, están, ahora están en Lima todos, ahora toda la gente y lo echan la culpa a Ollanta y Ollanta, ahí ves las comunidades y no saben nada y también no se dan cuenta, pero a Ollanta ahora lo que han entrado y lo echan la culpa. Gracias. Se lo echan la culpa y dos ojalas ahora y la gente se dan cuenta con esto todo y entonces los mineros están entrando todo y invadir todos los pueblos, nos quitan nuestros de nosotros todas nuestras riquezas, lo traen los extranjeros, pero hay veces nuestros gobiernos no nos ayuda, en vez de ayudarnos, en vez de trabajar para el pueblo y el para el Perú y el para los pueblos, para las comunidades, lo mandan para el extranjero. Sí. Muchas gracias. Me identifico con el motivo de esta marcha porque creo en mi país, creo que merecemos vivir una calidad de vida justa y sobre todo dejar a nuestras generaciones que ellos tengan el derecho a seguir viviendo. Por eso defiendo el salvar el agua, salvar nuestra tierra y estaré presente en cualquier manifestación que conlleve a ello. ¿Tiene un carácter político tu presencia acá hoy día? No, en realidad un carácter humano. Me identifico con la humanidad que significa a nuestros hermanos en la situación que se encuentran o que pueden encontrarse si este proyecto se lleva a cabo. ¿De qué parte del Perú eres? De Ica. ¿Nombre? José Mere. Gracias. ¿Nombre, por favor? Víctor Pineda. Víctor, cuéntame qué es lo que está pasando ahorita aquí en Los Ángeles, a unas cuántas cuadras del Consulado General del Perú. Bueno, un grupo de peruanos conscientes nos estamos reuniendo para hacer llegar nuestra voz de protesta por lo que está sucediendo con nuestros hermanos de Cajamarca. Nosotros creemos que debemos de ser solidarios con la necesidad de nuestro pueblo. Y es un mensaje también para nuestro presidente, a pesar de que nosotros hemos votado por él y seguimos con él, hay cosas que deben de cambiar. Entonces nosotros queremos hacerle saber a nuestro presidente que en el extranjero también estamos siguiendo muy de cerca lo que él hace y las decisiones que él toma. Y en esta decisión no estamos de acuerdo con él. ¿Perteneces a algún partido político? Pertenezco al Partido Nacionalista Peruano. ¿Qué? Si Conga no va, ¿cómo se podría parar para que la minería informal no vaya y también utilice esas, o sea, dañe de todas maneras esos recursos naturales? Exactamente, lo que nosotros estamos pidiendo es que el compatriota presidente se una y tome conciencia que el problema es mucho más grande que Conga. Conga solamente es un problema pequeño a lo que él tiene que afrontar. Él tiene que ver también alternativas y juntarse con gente idónea para buscar las alternativas de la minería informal y la minería formal, para que realmente sea un buen negocio para el Perú y no solamente para la gente que invierte en el Perú. El discurso de Ollanta Humala era en contra de la minería durante su campaña y ahora las decisiones un poco contradicen lo que él decía. ¿Cómo te sientes tú al respecto? Para ser honesto, un poco defraudado. También soy consciente de que los grupos de poder en el Perú es muy grande y son capaces de hacer muchas cosas. Pero yo sigo firme y tengo la esperanza de que Ollanta tenga muy en el fondo de él lo que él prometió y que haga trabajo para nosotros. ¿Hace cuánto tiempo que vives en Estados Unidos? 12 años. 12 años. ¿Y vas seguido al Perú? No muy seguido, pero no como quisiera. ¿Cómo te enteras de lo que está sucediendo? Bueno, como parte del Partido Nacionalista siempre estoy en contacto con gente y sigo las noticias en Perú. Aparte que tengo muchos amigos que también son conscientes allá en Perú.
Dicen que esta marcha por el agua tiene tintes políticos, que van desde los extremistas, bueno, le han puesto toda clase de etiquetas, como así se dice. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que tiene un tinte político marcado? ¿Cuál es tu sensación? Lamentablemente, y siendo consciente, siempre estas coyunturas tienden a ser utilizadas por gente que quiere poder político. Eso no lo podemos evitar. Pero el trasfondo de esta lucha es el pueblo cajamarquino. Va a haber gente que se va a aprovechar, tanto en el gobierno como gente que está apoyando esta marcha, porque lamentablemente es así. Pero eso no quita que uno proteste y diga que esto está mal. ¿De qué parte del Perú eres tú? De Lima. De Lima. ¿Y tu aporte hoy día es por el pueblo cajamarquino, por el partido político, por...? Mi aporte es más que todo de conciencia, mi aporte es al pueblo cajamarquino, decirle que no están solos y que estamos nosotros vigilantes desde tan lejos de lo que pasa en el país. Gracias.